Johnny Depp perdonará el acuerdo de 10 millones de dólares que su ex esposa Amber Heard debe pagarle tras el juicio por difamación que concluyó la semana pasada, pues parece que por lo menos ella no deberá cubrir todo. Benjamin Chu, abogado del actor de Piratas del Caribe, ha dejado entrever esa posibilidad, ya que su cliente tomó el juicio para limpiar su imagen, sobre la que pesaron señalamientos de abuso y violencia desde 2018. Aunque dijo no pueden revelar ninguna comunicación abogado-cliente, aseguró que desde que Depp testificó, dejó claro que nunca se trató de dinero, sino de restaurar su reputación. Las palabras de Chu en la emisión Good Morning America se dan una semana después de que los defensores de Heard dijeran que no tenía la solvencia económica para pagar lo ordenado por el juez. La actriz de Aquaman había sido inicialmente notificada de tener que pagar 15 millones de billetes verdes, pero las leyes locales ponen como límite una cantidad a daños punitivos, reduciéndose a 10.3 millones. Pero como Depp debe pagarle a su vez 2 millones de dólares ordenados también por el jurado, la cifra efectiva que debe desembolsar Amber es de 8.3 millones. Camille Vázquez, abogada de Depp y quien recientemente fue ascendida a socia en la firma de abogados donde labora, consideró en la emisión Today que el triunfo del actor fue gracias a los hechos y la evidencia. Amber, quien planea apelar, criticó un video que el actor subió a sus redes sociales en las que agradeció el apoyo de sus seguidores. El polémico juicio, que duró 6 meses, será llevado a una docuserie por Discovery.